puedo participar a su vida. Sí. Hola, ¿cómo les va? Me vinieron a buscar a mí. ¿Sabés que estoy haciendo el video hoy, Nachi? De las palabras mágicas. ¿Cómo va? ¿Bien? Hoy estoy haciendo un video cortito mientras voy a buscar al nene en el cole. Si no les molesta, mientras voy manejando vamos charlando. Con los chicos siempre hablamos sobre las palabras mágicas. Son palabras que en realidad tendríamos que usar todo el tiempo, ¿no? Con él les enseñamos a usarlas para que se acostumbren. ¿Cuáles son? Una es gracias, la otra es por favor, la otra es disculpas y permiso. Que justo paro en el semáforo, aprovecho, puedo hablar tranquilo. Son palabras que la verdad que no cuesta nada utilizarlas y te abren muchas puertas. Es mucho más fácil todo cuando vos pedís por favor, cuando agradeces, cuando pedís disculpas y te mandas una cagada, porque todo el mundo se manda cagadas, nadie está exento de equivocarse. Hay que saber pedir disculpas y reconocer cuando uno se manda un moco. Y también pedir permiso, que no es la formalidad de pedir permiso, sino me refiero más que nada a saber cuál es el lugar que uno ocupa y saber que siempre hay alguien que está ocupando un lugar al lado de uno. Y saber respetar el espacio del otro, ¿no? A eso me refiero con permiso. Si uno necesita avanzar, tiene que hacerlo siempre teniendo en cuenta que no está solo en el mundo y que no puede ir llevándose por delante al que tiene al lado. Son palabras que delimitan una forma de proceder y de manejarse en la vida que, primero, que te va a ahorrar muchos problemas y, segundo, que va a hacer que te puedas llevar bien con todo el mundo o con la mayor cantidad de gente posible. Digo, a todos nos gusta que nos pidan las cosas de buena manera, nos gusta que nos agradezcan cuando hacemos algo, nos gusta que nos reconozcan cuando hacemos algo por los demás. Nada, son palabras que cada vez se usan menos, pero que se tendrían que usar todo el tiempo y que en realidad no es solo la formalidad de usarla y de decirla la palabra, sino realmente entender el sentido y el significado que tienen y cuál es la razón por la cual hay que usarlas, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Cuando hablo con mis hijos y les planteo el porqué de las palabras mágicas, una pavada, por ahí te dicen, pa, soda. No entendí, ¿qué me pediste? Por favor, ¿me das soda? Solito, no hace falta que yo se lo diga, pero ya se dio cuenta que no es la forma correcta de pedir nada. Creo que de a poco con esos detalles van formando manera de relacionarse con el resto, ¿no? Estamos con Nachi, que lo fui a buscar a la escuela. Contale a la gente que está mirando el video, ¿qué son las palabras mágicas, hijo? Son cuatro palabras mágicas. Por favor, gracias, permiso y disculpa. ¿Y por qué tenemos que usar esas palabras? Porque vivimos en sociedad y esas palabras mágicas deben ser, entre comillas, respetadas. ¿Por qué? Porque si quieres pedir algo, haces esto. Por favor, papá, ¿me das algo? ¿A vos te gusta cuando no te piden las cosas de buena forma o cuando si alguien se equivoca y no te pide disculpas? Odio que no pidan, por favor. Habla bien, dale. Odio que no pidan, por favor. Es todo más fácil, ¿no? Cuando la gente pide... O sea, nosotros decimos que son palabras mágicas porque si vos las usás y tratás a la gente como a vos te gusta que te traten, las cosas son más fáciles, ¿o no? ¿Qué pensás? Sí, totalmente. ¿Y si te mandas una cagada, qué tenés que hacer? Se aprende el error. Sí, pero ¿hay que pedir disculpas o no? Obvio. Y con respecto a la mentira, si te mandas una cagada... Mentir es peor que equivocarse, porque si mentís, mucha mala suerte. Aparte, después cuando decís la verdad no te creen. ¿Qué te gustaría hacer cuando seas grande, Nachi? Veterinaria. ¿Te gustan los animales? Los amo. Bueno, entonces, palabras mágicas. Por favor. Por favor. Gracias. Disculpas y permiso. Nunca me sale hacer... Siempre me cuesta un huevo mover, enumerar con los dedos. ¿Qué le decimos a la gente? Que se... Eduque. No, boludo, que se suscriba. ¿Qué? Sean educados y suscríbanse al canal. Por favor. Por favor. Y gracias. Y gracias. Chao. Chao. A propósito, si les gusta el video, como siempre, y
quieren compartirlo, compártanlo, suscríbanse al canal. Son todos bienvenidos y se agradece que se vayan sumando de a poco. Así que gracias. Los espero.